Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Daniel Ortega llegó a Caracas para participar en la Cumbre del Alba. En la reunión se definirá la posición del bloque de cara a la próxima Cumbre de las Américas a realizarse en Panamá. Empresarios de la India llegan a Nicaragua para ofrecer sus productos plásticos. La delegación pretende establecer contactos y alianzas con comerciantes interesados en importar de manera directa una gran variedad de productos. En internacionales, Fidel Castro dijo que Venezuela está preparada para enfrentar la insólita política de Estados Unidos. En una carta dirigida a Nicolás Maduro, el líder cubano afirmó que ese país cuenta con los soldados y oficiales mejor equipados de América Latina. En deportes, Andrés Iniesta se mostró confiado de cara al próximo partido contra el Manchester City. Debemos llevar el peso del partido, aprovechar las ocasiones y a partir de ahí ver qué va sucediendo en el partido, dijo el jugador del Barcelona. Y en fama, Kanye West publicó en Twitter 8 fotos de Kim Kardashian desnuda. El rapero la felicitó por la nueva temporada de su programa y por haber llegado a los 30 millones de seguidores. Para ampliar estas y otras noticias, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.